Buenos días, profesor, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. No, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Licen. Buenos días. Buenos días, profe. Una preguntita. Les pedí el lápiz 3B también, ¿no? Sí, profe. Profesor. Entonces, sí, profe. Por favor, vamos a utilizar solamente el lápiz 3B, ¿no? Ya. Vamos a combinar. Vamos a combinar el dibujo artístico con el dibujo técnico, ¿no? Vamos a combinar los dos. Pero hablará duro. Ya, vamos a esperar un minutito, ¿no? Un minuto y empezamos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. A ver. Ayúdame. A ver, aquí está. ¿Se ve todo el pizarrón? Sí, profe, sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Un poquito más atrás ahí. Profe, sí. Esperar a que se entren los demás, ¿no? Sí, tengo que esperar. Esperemos un minutito y empezamos. Empezamos, ¿no? Bueno, vamos a empezar.
Entonces, como les dije, vamos a utilizar el lápiz 3D. El lápiz 3D. Entonces, vamos a ver lo que es el dibujo artístico. Para ello, vamos a utilizar el lápiz 3B. Ya, entonces, este se asemeja un poquito al carboncillo. Ya, vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a utilizar esta partecita de aquí, puntos. Vamos a hacer un poco de puntos aquí. Ya. Puntos, ¿no? Vamos a llenar con puntitos esta parte. Entonces, llenamos con puntos. Vamos llenando con puntos. Toda una parte. Ya, este ejercicio solamente con puntos. Bueno, creo que profe, es... se ve muy borroso. No se alcanza. Profe, no se ve qué. Profe, sí, no se ve qué hace, profe. Claro, es que son solo puntos. Vamos haciendo solo puntos. Hágale. Unas 5 filitas nomás vamos a hacer de puntos. ¿Sí? 2 puntos en cada fila. ¡Profe! Y es, profe. Buenos días. Ya. Profe, ¿cuántos? Les voy a silenciar. Es unas 5 filitas, nada más. Para pero que... casi. Ya, 5 filitas, nada más. Puntos, puntos, solo puntos. Bien. Vamos haciendo puntos, bien. Golpeando la hoja, golpeando. Ya, bien. Vamos a hacer puntos. Bien, suficiente. Ya, siguiente ejercicio. Vamos a hacer líneas inclinadas con el lápiz, ¿no? Líneas inclinadas. Voy a hacer desde aquí. Miren, para arriba. Líneas inclinadas. Ya, con el lápiz. El lápiz 3B, ¿no? Entonces hacemos líneas inclinadas. Un solo trazo. Un solo trazo. Líneas inclinadas, líneas paralelas. Inclinadas, paralelas. Miren. Vamos haciendo esos trazos. Vamos ocupando un sector. Ya. Unas 15 líneas vamos a hacer. 15 líneas. 15 líneas. Vamos. 15 líneas. 15 líneas. ¿Sí? Salimos.
Entonces tenemos trazos ejecutados mediante líneas paralelas. ¿No? Líneas paralelas. Ejecutando líneas paralelas, ¿no? Vamos a ver. Haciendo líneas paralelas inclinadas. Ya. Vamos a hacer otro tipo de líneas. Líneas en zigzag. ¿Se han escuchado, no? Líneas en zigzag. Miren. ¿Sí? Vamos haciendo este movimiento. En zigzag, zigzag, zigzag. No tan separado. No tan separado. Yo por explicación lo estoy haciendo separado. Pero usted hágalo no tan separado, que no haya mucho espacio. Líneas en zigzag. Líneas en zigzag. Yo por explicación lo estoy haciendo muy separadas. Ustedes háganlas no muy separadas. En zigzag. Entonces, a esta le voy a poner trazo, vamos poniéndole de una vez, trazo, o puntillismo. Ya, eso se llama la primera. Trazo o puntillismo. Trazos, este. Trazos ejecutados, ejecutados mediante paralelas inclinadas, ¿no? Inclinadas. Trazo. Mediante líneas. Mediante líneas paralelas. Inclinadas. Trazo. Esta es trazo. Trazo. En movimiento, 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 trazo de movimiento en zigzag, zigzag. Trazos de movimiento en zigzag. Siguiente ejercicio. Vamos a flotar el papel. Vamos a flotar. Solo a flotar con el ancho. Flotar. Vamos a flotar la superficie del papel con el lápiz. Frotamos. ¿Sí? Ya. Vamos a flotar. Entonces, le vamos a poner efecto. Efecto obtenido rotando el lápiz.
efecto obtenido cortando el lápiz. Efecto obtenido cortando el lápiz. Ya, siguiente ejercicio. Vamos a hacer en forma de círculos. ¿Sí? Vamos, en forma de círculos. Ya, en forma de círculos. Usted hágale más tupido eso. Más tupido, ¿no? Yo por efectos del... del marcador no lo puedo realizar con esto, pero usted, como está con su lápiz y está con su papel, hágalo más tupido, más tupido. Más tupidito. Entonces, obtención, vamos a ponerle este. Obtención. De un tono. Obtención de un tono mediante trazos envolventes. Mediante trazos envolventes. Ya. Obtención del tono mediante trazos envolventes. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer líneas anchas. Miren, líneas anchas, ¿no? ¿Sí? Usted como tiene su lápiz. Vamos a hacer así. ¿No? Líneas anchas. Tienes el lápiz suave, entonces las líneas le van a salir anchitas. Les va a salir líneas anchas. Entonces ponemos ahí líneas. Líneas, ¿sí? Líneas.
anchas y estibles. Líneas anchas onduladas. Líneas anchas onduladas. Entonces comenzamos ejecutando con el lápiz suave, ¿no? Ejecutando. Con lápiz suave. Lápiz suave o grande, ¿no? O grande. ¿Qué es lo que es? Lápiz suave o blando, puede poner. Blando, ¿ya? Póngale blanda, lo mismo es. Ya. La persona, o la entonces, este nos va a servir para el dibujo. Para el dibujo. Dibujo artístico. 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 Entonces, también se puede utilizar el carboncillo. Se trata de planes y el carbón. Grafito es bastante suave. Bastante suave. Generalmente utilizamos en los dibujos en blanco y negro. Blanco y negro. Para ejecutar y entornar correctamente los grupos a carboncillo, es necesario tener un cierto dominio de los trazos que pueden obtenerse con el lápiz de grafito. Ya. Con estos ejercicios, nosotros podemos utilizar lo que es el dibujo romántico a carboncillo. El trazo es utilizado de ser lo suficientemente expresivo y limpio para que el resultado sea claro y ordenado. A ver, entonces, ¿hay una pregunta hasta ahí? Hasta ahí, ¿alguna preguntita? A ver, déjenme ver. Hasta ahí. Ahorita pueden hacer preguntas. Profe, ¿esto sería todo? Profe, ¿puede repetir las letras? ¿Toca repetir, profe? Sí, tiene que repetir. Profe, ¿puede repetir las letras? ¿Puede repetir las letras? Ya. Este es trazo o puntillismo, miren, es a veces de puntos, ¿no? Hemos cogido y hemos hecho. Este, ¿cierto? Ya, puntillismo es ese.
el lápiz y golpear el papel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Los trazos, acá dice trazos ejecutados mediante paralelas inclinadas. Entonces, con el lápiz suave, vamos trazando un poquito fuerte, 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 no tan fuerte, ¿no? Pero, o sea, más actuado. Y vamos un poquito, quitando un poco la fuerza, si le podemos llamar la fuerza, un poquito vamos eliminando. Entonces, acá está más oscuro y se va haciendo un poquito más blanco, ¿no? Entonces, son trazos ejecutados mediante paralelas inclinadas. Ya. El siguiente ejercicio. Espérenme un ratito. Profe, ¿puedes repetir la cuarta? Espérese, ya estoy repitiendo. Ya. El siguiente ejercicio es trazo el movimiento en zigzag. ¿Qué quiere decir esto? Para allá regreso, zigzag, con el lápiz suave, ¿no es cierto? Al principio, profe. Profe, tengo una pregunta. Profe, si ya acabamos, ¿ya nos podemos salir? Espérense, a ver, el siguiente. Dice, efecto obtenido frotando el lápiz. O sea, nosotros vamos a frotar el lápiz. Frotar, ¿no? En el papel, solamente frotamos. Le frotamos. Ya. Entonces, el siguiente. En forma redonda. Vamos haciendo este movimiento. Entonces dice, obtención de un tono mediante trazos envolventes, ¿sí? Eso es envolventes. Ya. Ese es el quinto. Y por último, tenemos líneas anchas. O sea, vamos a hacer anchitas estas líneas, ¿no? Líneas anchas onduladas, ejecutando con el lápiz blanco, ¿no? En este caso lo estamos haciendo con el lápiz 3B. Entonces vamos, si es necesario, las voy haciendo doble cada línea, ¿no? Doble la línea. Un poquito más gruesa. Ya. A ver, profe, ¿toca repetir? Hay que repetir este ejercicio. Si haya más preguntas. Profe, ¿ir con colores? Profe, ¿qué pregunta? ¿Con qué lápiz hicimos hoy? Con el lápiz 13. Profe, ¿podemos repetir con colores? No, solamente con el lápiz 13. Profe, ¿hasta cuándo se le puede entregar? Hasta el día de la próxima semana, por estas ocasiones. Sí, ya estoy en la base. Profe, ¿puedo decir que no se les puede? ¿Perdón? ¿Podría repetir hasta cuándo se les puede entregar, por favor? Es que no, parece que no se le escuchó muy bien. Ya, a ver, repito en sí. A ver, dice primer mes. Trazo o útil, ¿no? Trazo o útil. ¿Sí? Trazo o útil. El segundo es trazos ejecutados mediante paralelas
Obtención de un tono mediante trazos envolventes. Y la última, líneas anchas, onduladas, ejecutando con lápiz blando, en este caso con el lápiz 3B. Esto nos va a servir para dibujo artístico. ¿Sí? Para las puertas. Ya, nada más. Solo esto. Solo esto. Entonces usted tiene que ir un pintar de lápiz, ¿no? Que debe tener un sistema claro. Tiene que ser que se vea ese trabajo. El trabajo debe ser muy breve, ¿no? Es un ejercicio básico de clase cultural que debe hacer bien. Ser bien. Profe. Sí. Profesor, ¿eso ya ha estado? Sí. Ya le ¿Nos va a mandar de deberes? Sí, tiene que ser Profe, una pregunta. Vamos a ir un día. ¿Cuántas hojas en la otra hoja? Un día de cuantitativo y el otro de cuantitativo, ¿no? Así lo vamos a leer. Simplemente vamos a hacer el dibujo artístico, ¿no? Carbocillos, enredadas en calabón, cuyo gramático es bastante suave, generalmente utilizado en los dibujos en rápido medio. Ejecutable, natural, exactamente los dibujos en carbocillo. Es necesario tener cierto dominio de trazo que pueden obtenerse con el lápiz de grafito. Profe, la tarea es nada más repetir eso y ya. Sí, utilizaba ser lo suficientemente expresivo y para que el resultado sea claro y ordenado. Así el encaje puede estar bien medido, pero si el trazo no es preciso, causará problemas en el movimiento de interpretar su obra. Por otra parte. Es una preguntita. La entonación es basada mediante manchas tonibles, manchas tonibles. Profe, una pregunta. Sí. Las tareas toca mandarle al personal, ¿no? O al grupo que hizo. Ya, WhatsApp personal, gracias.
Tiene que ocupar toda la hojita, no podrá solamente en una partecita. Tiene que ocupar toda la hoja. Profe, ¿ya toca salirnos de la clase? Mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Mañana, profe. Chao, chao. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.